The next morning, I read the stories of the brutal murder of the two police officers. I also read the witness's statement about the bullets having no effect upon the killer. I felt sorry for the witness, and I thought about how easily a person's mind can become confused when suddenly they receive a brutal shot. I did not believe a man existed who could not be stopped by a slug. We'll be right back.
se fue la manguelea, corocito de mangue. Espero saber, espero saber.
nombres? Ah, encantado, yo soy... Yo soy este... agradable, ¿verdad? Y encima es luna llena. Ya me dijiste tu nombre. Tú eres una chica muy muy simpática. So, esta noche hago una fiesta en mi casa. Y bueno, no sé, tal vez me preguntaba si querrías venir. Tengo el apartamento aquí al lado y estamos cerquita. Vente, charlamos un poquito. Qué divertido, ¿verdad? ¿Lo estás pasando bien? Yo también. Mami, tú eres muy bella. ¿Cómo llevas eso? El calor. Ahora que estamos desnudos, déjame decirte algo. Ay, mami, qué rico. Que venga, al ritmo del cuero.